Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica. Soy Gustavo Caraballo y hoy vamos a hablar de esto. De la célula fotoeléctrica, o fotocélula como se le conoce. Es un dispositivo electrónico realmente muy útil. El que lo inventó fue genial. Él tiene internamente un sensor de luz, que es el que le permite activar un relé o activar diferentes cargas. Dentro tiene un relé, pero ese relé es de bajo rendimiento, es decir, las cargas que puede alimentar son de muy bajo amperaje o muy bajo voltaje. Si se necesita hacer algo mejor, superior, tiene que hacerse una conexión externa con un dispositivo de activación. Pero al final le explicaré sobre eso. Veamos la práctica sobre esto, una fotocélula que está dañada. Vamos a averiguar qué es lo que está dañado y cómo se repara esta fotocélula. Como les dije, entonces, esta es la célula fotoeléctrica o fotocélula, como se le dice. Él tiene la particularidad de que tiene un sensor. No sé si se puede ver, bueno, luego lo voy a acercar porque ahorita tengo el circuito para probarlo. Bien, me lo trajeron porque no activa, es decir, no funciona. Ella debería, voy a alimentar, aquí alimento, bien. Ella debería de encender el bombillo cuando se opaca, porque este es un sensor de luz. Es decir, hago esto, no sé si se puede apreciar, ¿ve? Es, activa el relé. Activa un relé interno, el sensor activa un relé interno, él trabaja entonces con luz, la luz solar. Cuando hay la luz solar no permite el paso de corriente, no se activa el relé. Pero una vez que baja el sol, entonces hace esto y entonces se escucha el relé para que active la carga como tal. Vamos a ver, vamos a destaparlo para que puedan visualizar qué es lo que estoy explicando. Este es el sensor, este es el relé. Esto lo que hace es pasar la corriente hacia la carga. Bien, estoy alimentado y entonces vamos a ver si se puede escuchar cuando yo voy a simular acá, se escucha el relé, pero no se escucha, no prende la carga. Vamos a ver, este es el sensor, ve, este es el sensor, entonces voy a taparlo a ver, no sé si se escuchó, ve, apenas se escucha, pero entonces el relé se está activando. El sensor está funcionando, pero está activando relé, pero relé no pasa la alimentación. Puede ser problemas de relé. Bien, ahí sonó. No sé si se logró escuchar. Ahí sonó. Voy a chequear entonces la alimentación. Por otra parte, para enseñarle algo. Acá. Aquí este conector está identificado. Fíjense. Hay uno grande que es el neutro. Un terminal grande que es el neutro, así se puede ver ahí, ahí está, grande, ¿de acuerdo? Luego entonces, este terminal dice low, es decir, bajo, esta es la salida. Y este L1 indica que es la entrada, que aquí entra fase, sale por acá cuando es activado a través del sensor, activado el relé. Voy a chequear entonces, para no ser tan largo este video, voy a chequearlo, bien, y voy a chequear el relé, a ver si el normalmente abierto se pasa. Aquí tengo la tarjeta entonces desarmada ya de esta célula fotoeléctrica. Ven acá entonces, aquí dice low, aquí dice la N y aquí dice línea, por donde entra fase. Pero fíjense en lo siguiente, le indiqué que estaba trabajando el relé, o sea, el sensor activa el sensor de luz. Pero fíjense en esto, vamos a ver si pueden visualizar esto. Esta pista está rota. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron mal esta célula fotoeléctrica. Le metieron mucho más energía, mucho más wattaje para la carga de lo que él permitía. Por eso se quemó la pista. Voy a repararla. La pista se repara. Y una vez reparado, entonces hacemos la prueba final para que entonces vean de que así. Repito para todos los que me siguen y a mis alumnos de especial. Tienen que cada célula fotoeléctrica o cada dispositivo que acciona una carga tiene que ver en la potencia en la cual él trabaja. No pueden aumentarla porque sucede esto. Se parte la pista. En este caso fue algo bueno y no se quemó el relé. Este es el relé que quema. Vamos a explicarlo aquí una vez. Tenemos aquí un capacitor, tenemos aquí un puente rectificador. Bien, tenemos aquí diodo Zener que controlan el paso de corriente, tenemos aquí el sensor LDR y tenemos un capacitor electrolítico.
Bien, todo esto es realmente, esto es una resistencia de cerámica de alta, más o menos considerada como de 5 o 10 vatios para que aguante. Y este es el relé, ¿ok? El relé pueden verlo en el diagrama que están viendo en pantalla. Hace un trabajo un relé electrónico. Se le llama relé electrónico por eso. Siempre, universalmente, tiene esas composiciones. Tienen ese, véanlo en pantalla, que vean. Tiene la bobina, tiene un común, y tiene uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Aquí tengo entonces ya la tarjeta de la célula fotoeléctrica o fotocélula, como también se le conoce, ¿bien? Tenemos acá entonces, fíjense la pista estaba rota. Aquí lo que hice fue colocarle alambre porque estaba rota completamente y lo que hice fue un puente entre un extremo y el otro. Es decir, la salida del relé para la conexión de salida hacia la carga como tal. Esto sucede regularmente porque utilizan la célula fotoeléctrica para una carga mayor. Cada célula fotoeléctrica tiene un límite de potencia en vatios. Entonces no puede pasarse porque sucede esto regularmente. Por eso cuando van a conectar algo, eso se lo explico siempre a mis alumnos, van a conectar algo que va a activar una carga determinada, tiene que asegurarse que ese activador tiene que aguantar la carga o el consumo que va a tener esa carga. Entonces tenemos lo siguiente, vamos ahora a conectar. Aquí hay novato. Bueno, la grande, el terminal grande, va en el terminal grande sin ningún problema. Bien, tenemos acá. Bien, y vamos entonces a este es el sensor LDR, de acuerdo, el sensor de luz que trabaja con la luz solar. En este caso, cuando está conectado afuera, para prender las luces de los estacionamientos, prender por lo menos la avenida Bolívar aquí en Caracas, tiene esta célula, las avenidas Bolívar, las avenidas en diferentes partes están conectadas con una célula para que prendan la luz cuando cae el sol y cuando regresa entonces las apaga. Bien, voy a alimentar, aquí está cargado aquí esto, ve, y se apagó. ¿Por qué? Porque hay luz aquí. Ahora, yo voy a simular que el sol se ocultó, porque para la célula, esta luz es el sol. Voy a cubrirlo acá, aquí, ahí está, ahí encendió. Y se mantendrá así mientras esté oscuro. Si regresa, se apaga entonces la célula, ahí está. Apaga la carga porque corta la alimentación, se abre el relé el normalmente abierto. Bien, como expliqué, entonces esta célula fotoeléctrica no puede ser alimentada directamente a la carga, porque ellos vienen predestinados o prefabricados para un vatiaje determinado o una corriente determinada. Cuando sube la corriente, tal cual como le mostré en esta tarjeta, que se quemó la pista de la tarjeta porque el consumo era muy alto, entonces se conecta, es un contactor. Si la carga es muy alta, este contactor, por ejemplo, entonces la célula fotoeléctrica va a activar al contactor, como lo ven acá. Bien, aquí tiene el neutro conectado, que el neutro está conectado, controlando por este interruptor. Bien, y entonces la salida entra una fase directa aquí a la entrada del contactor para alimentar la carga y sale hacia la carga. Estoy simulando con un bombillo porque entonces es normal. Con un bombillo es directo, pero aquí estoy simulando para que puedan visualizar cuando la carga sube, el consumo sube. Cuando el consumo sube, automáticamente eso se debe de cambiar el dispositivo de accionamiento. Voy a alimentar acá, bien, alimenté, y entonces acá baja el sol. Aquí voy a colocar aquí, baja el sol, y entonces el detector tiene que activar. Tenemos aquí, así, así, y aquí, bien, ahí activó, bien. Quito, regresa la luz del sol y entonces se apaga. Vuelvo a repetir, baja el sol de noche, y ya de noche, ¡pum!, se encendió las luces. Bien, activa el contactor y el contactor entonces activa la carga. Se regresa la luz del día y ya está. Bien, se apaga las luces y entonces porque ya las luces del sol. Este es el circuito como tal. Bien, véanlo de la célula fotoeléctrica, alimenta el rojo, alimenta el contactor tiene su propio neutro, la carga tiene su propio neutro y la alimentación hacia las cargas viene a través de una línea directa. Aquí está entrando la línea directa que entra acá para que salga por este lado. Entonces este es el uso de la célula fotoeléctrica cuando hay alto consumo
Hasta aquí la clase de hoy. Como siempre le digo, espero haberme hecho entender con ustedes y que les sea útil todo lo que les expliqué hoy. Si les gustó, denle un like y suscríbase y le da a la campanita para que YouTube le avise cuando monte un nuevo video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.